abierto. Aquí está el profesor que le va a clase a un niño maravilloso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a conocerlo a estos jóvenes. ¿Cuál es tu nombre? Zaina. Wow, ¿qué disciplina haces tú? Esto que es el taekwondo, ¿verdad? Sí. Sí, wow, mira, aquí tenemos otra princesa. Saluda. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Ajá, ya da su nombre completo. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cuál es tu nombre? Yonaiker. ¿Qué cinturón es el tuyo, Yonaiker? Amarillo. ¿Te gusta mucho esta disciplina? Sí. Mira, aquí tenemos otro campeón. Saluda, ¿cómo estás tú? Ese cinturón rojo. Wow, y es difícil llegar a rojo. Más o menos. ¿Te gusta mucho? Aquí tenemos otro campeón. Cinturón amarillo, ¿verdad? ¿Te gusta mucho pelear? Sí. ¿Te gusta mucho esta disciplina? Ay, mira, aquí tenemos otro compañerito. Saluda a todos allá. ¿Cuál es tu nombre? Jeremías. Jeremías, ¿te gusta mucho el taekwondo? Wow. Mira, aquí tenemos otro más grande. Cinturón rojo. Es difícil llegar al cinturón rojo. ¿Te encanta esta disciplina? ¿Tu nombre? Eider. ¿Me recomendaría Eider esta disciplina a todos los que nos están viendo? ¿Sí? Mira, que está emocionada. Seguimos en el taekwondo. Tenemos dos alumnos. ¿Cuál es tu nombre? Asdrúbal Requena. Asdrúbal, cuéntame, ¿qué es el taekwondo? El taekwondo es un arte marcial coreana que fue creado por el monante Choi Jong-hi. Creada en Corea del Norte. ¿Qué? Se creó el 11 de abril de 1955 y se fundó legalmente el 22 de marzo de 1966. ¿El taekwondo tiene varias modalidades? Está en el tour, combate, combinaciones y también otras como defensa personal, entre otras cosas. ¿El tour cuál es? Porque es un vocabulario de ustedes, pero ¿qué es el tour? En español tú dices forma, pero es como un combate marcial, realmente que uno lo hace con la forma tranquila, el entreno, pues. Okay. Bueno, nos encontramos con dos profesores de taekwondo. Bienvenidos. ¿Cuál es tu nombre para todos los que están viendo? Gracias, mi nombre es Javier Tecón, actualmente estoy cuarto de la ACTE. Estamos ahorita con la ITM en Blackwell. Cuéntame, me está diciendo que también eres campeón nacional. Sí, he tenido la oportunidad de ganar el campeonato ya 5 veces ahorita en el país. Ha sido bastante fuerte, ya que hay muy buenos competidores a nivel de todo el territorio de Venezuela. Y bueno, es un título que uno lleva con mucha humildad. Mira, ¿y qué se siente ser campeón? Porque no es fácil ser campeón de Venezuela. No, para nada fácil, ya que como te estaba comentando, hay muchas personas que son muy buenas en esta disciplina. Y bueno, ser campeón es un orgullo muy grande, la verdad. Es un orgullo que no se sabía explicar cómo se siente. Emoción. Sí, en el momento es una satisfacción porque estás logrando tu cometido, estás alcanzando tu meta, que es ganar el campeonato. Bueno, tenemos también otro profesor. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Joyce Calma, soy cinturón negro, segundo dan en la asociación de la ACTE. ¿Qué se siente darle clase a todos los jóvenes? Oye, es una alegría bastante tremenda, un esfuerzo, son niños bastante prometedores. Uno se esfuerza por tratar de incentivar los valores, las prácticas, que ellos se desenvuelvan bien, los niños también se integran bastante bien. Son buenos muchachos, la verdad. Mira, trabajar con niños no es fácil. Y ser profesor de arte marcial tampoco es fácil. ¿Cómo adaptas tú todo eso para el taekwondo? No, así como dijiste, no es un trabajo realmente sencillo, pero uno con mucho esfuerzo, mucho cariño, uno hace las pautas para sus clases, las dirige según el tipo del alumno. Y tratar de que ellos se integren y se desenvuelvan bastante bien el arte marcial. Bueno, gracias por estar con nosotros y bueno, demostrarle a todos que el taekwondo es una hermosa disciplina. Exactamente, a pesar de que uno lo diga que es una sola disciplina, un arte marcial es un estilo de vida. Tiene que enseñar disciplina, como que perseverancia y autocontrol, que son los principios como tal de jugar al taekwondo. Bueno, los invitamos a todos, estamos aquí en Caricuado para que vengan, ¿dónde están situados exactamente? Bueno, actualmente tenemos dos escuelas de taekwondo. Tenemos el Taekwondo Taekwondo Club, que es en el espacio donde estamos en el cuadro donde hace que será el medio, y la otra escuela es Corio Taekwondo Club.
en bloque 4, ¿okay? En la cancha del bloque 4, diagonal al mercadito. Bueno, están todos invitados, así que todos los que están licuados pueden venir e inscribir a estos jóvenes en lo que es este club. Tenemos a un gran profesor, Francisco Ramírez, bienvenido. Gracias, Rayo. Bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu historia en este hermoso deporte? Bueno, mis inicios, tenía yo 7 años cuando comencé. ¿Cómo estás, niño? Cuando comencé este camino tenía 7 años. Tengo 57. ¡Wow! Bueno, nosotros no preguntamos la edad, pero estás muy joven. Estás muy joven todavía. Toda la vida en el deporte. Soy maestro séptimo dan ya. Y bueno, ahorita estamos aquí en Carifao. Creamos la Asociación Venezolana Tradicional Independiente de Artes Marciales, avalada por la International Taekwondo Federation, Cinturones Negros, que hablar de él. Eso lo manejan 4 novenos dan, grandes maestros. La sede está en Pyongyang, Corea del Norte. Y nuestro jefe, pues, policiales, ¿no? Los que nos avalan están en Argentina, el gran maestro Diego Lacuadra y el gran maestro Héctor Reinaldo Vive. Soy el representante y el delegado de esta organización en Venezuela. Tengo 36 cinturones negros. Bueno, ya para despedir, profesor, la comunidad, los representantes. Sí, Ryan, el logro del objetivo es básicamente un equipo. ¿Qué? Nosotros no hacemos absolutamente nada si no están los representantes. Y nosotros tenemos un excelente cuerpo de representantes que nos apoyan en todo. Si no hay representante, no hay alumno. Si no hay alumno, no hay instructores. Todo este es un equipo y la APTI ITF Black Belt FEDAN de Venezuela. Seguiremos trabajando de la mano de la comunidad con nuestros representantes y nuestros instructores para seguir impulsando los valores, porque no solamente crear atletas de alto rendimiento, artistas marciales, sino buenos ciudadanos. Esa es la idea. Por la patria, por el país, debemos seguir creyendo en Venezuela. Yo creo en Venezuela, yo muero en Venezuela y en Venezuela voy a seguir trabajando por los valores de mis muchachos, todos mis muchachos. Bueno, profe, gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Ray. Y bueno, un saludo a todos y el taekwondo es una hermosa disciplina.